mucha emoción, mucho cariño al Perú y una enorme emoción de poder vivir esos últimos instantes del partido con ese orgullo de haber ganado un partido después de casi 40 años desde la última vez contra Irán. ¿Cuántos años tienes? 16. Es su primer partido, es su primer mundial de ustedes, ¿no es cierto? ¿Y ustedes qué piensan de que, porque es probablemente de que Gareca no vuelva a ser director técnico en esta nueva no temporada? ¿Usted quiere que Gareca se vaya? ¿No quiere que se vaya? ¿Cuál es su mensaje para Gareca? No te vayas, por favor. Eso, pero mueve tu piecito. Me encantan sus chapulines. Siete meses. ¿Cómo así, chicos, ustedes se iniciaron? ¿Con cuántos integrantes? Con unos 10 por ahí. Y más o menos, son de sonrisa. ¿Cómo te sientes de que nuestra selección haya ganado este triunfo con este último? Demasiado alegre, porque me hizo vivir un mundial. Se nota la felicidad. No, que estoy demasiado alegre, la verdad. ¿Cómo así se les ocurrió, chicos? ¿Qué pasó? ¿Dejaron de trabajar? ¿Dejaron de ir a estudiar? Dejamos de trabajar, de estudiar. ¿Para qué ir a tu mamá? Que te vea acá. Es hora de trabajar. Yo trabajo en la noche, a las 6. ¿Qué trabajas? Acá, en Rústica, que está en Girón. ¿Ya? Ahí trabajo. Espérate, tu jefe de Rústica te está mirando ahorita. ¿Ya? ¿Qué le dirías a Gareca? Que no te vayas, muchacho, que Perú tiene para adelante, man. ¿Qué le dirías a Guerrero y a Carrillo? Te puede haber metido estos dos golazos. Bueno, es un crack Guerrero y... ¡Perú! ¡Arriba el Perú! ¡Arriba! ¡Ganamos 2-0! Don Besucón, ¿cuántos besos hay que contar así? Más o menos un promedio, un cálculo de lo que te has dado en todas las eliminatorias y esos partidos del Mundial. La verdad, sinceramente, ya he perdido la cuenta. Porque ahora no solamente estoy dando besos a las reporteras, sino también estoy dando besos a los reporteros. Y también y a los camarógrafos también. A mis patas también, me estoy dando un beso a mis patas. Un beso a mí también. Y ahora la reportera, un besito. ¿Ya ves? Pero mi beso era así, beso con lengüita, así. Y por favor, yo quiero que Gareca se quede para la Copa América y para Qatar. Vamos, dime una cosa, si Gareca se queda, ¿qué harías? Si Gareca queda... De chapas. Yo te busco y te doy otra vez a ti. Te busco, así. ¡No! En comparación de esa selección del año 70, de México 70, después era más con la de ahora en Mundial Rusia. Más superior era cuando estaba Cubía, Charle, Gallardo, Chumpitaz. Ese era el otro equipo, era más respetable. ¿Y el equipo de ahora que no es respetable, acaso? Ya no es tanto. ¡Arriba, Australia! Sí, ahí está. ¡Arriba! ¿Cómo te sientes? ¿Ganó Perú? Sí, pero está bien porque me encanta Perú también. Yeah. Y todo el mundo está feliz y nosotros también. Me preocupa porque los compatriotas australianos cuando lo vean lo que está diciendo lo van a panar. ¿No? ¡Arriba Perú! ¡Arriba Perú! Y Australia también. Sí. No, espérate cuando lo vean, te vean en Australia. Sí, Australia. Saludos. Y Perú también. Hello, my friends in Australia. How are you doing? We tried so hard, but la próxima vez. Arriba, Perú. Perú. Me preocupa porque los australianos no pierden el tiempo, ¿no? Mira. ¿Cómo le van a decir felpudín? Bueno, es una chapa que me pone. Yo la acepto porque tengo correa ancha. ¿Cuántos mundiales ha visto usted? Bueno, yo vi la de México 70 y la verdad fue un buen mundial para Perú porque ocupó el séptimo puesto. ¿Cuántos años tenía en esa época? Yo tenía 9 años. Yo me acuerdo del partido que
Perú le ganó a Bulgaria 3-2, se le volteó el partido, ¿no? Me acuerdo del partido que Perú le ganó 3-0 a Marruecos. Una biblioteca. Me acuerdo del partido que jugó con Alemania, que caímos 3-1, y luego el partido que en cuarto de final caímos ante Brasil 4-2. El partido de Argentina 78, también yo me acuerdo porque debutamos 3-1 ante Escocia. Luego el partido 0-0 ante Escocia, y luego... Por favor, el editor, bájeme la música intelectual. Ya, y el partido ante Irán, que caímos 4-1. Y bueno, desde ahí nos ganamos, porque han pasado 40 años, porque fueron derrotas. 40 años, porque fueron derrotas. Porque después vino el partido que jugamos ahí pues con Polonia, no, con Brasil 3-0, luego por 1-0, luego Argentina 6-0. Luego viene el Mundial de España 82. En el Mundial de España 82 empatamos 0-0 con Camerún, luego en el partido que empatamos 1 con Italia, gol de este Panadero Díaz. Y luego el partido que caímos 5-1 ante Polonia. La cosa es que ganó Perú. No, Perú no gana hasta el año, desde el 11 de junio de 1978. Y así es como los peruanos van a seguir celebrando este último partido que nuestra selección peruana se ha dado en el Mundial Rusia 2018 junto a Australia, ganándole 2-0. Nosotros vamos a seguir transmitiendo porque la ley de la calle tiene un compromiso con usted.